Han pasado más de 30 días del 2018 y el Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia en Coatzacoalcos ha atendido a más de 15 adultos mayores que fueron abandonados por sus familiares o se extraviaron, explicó María del Carmen Chío Pablo, coordinadora de trabajo social del organismo asistencial. Aclaró que hay casos particulares que no han podido ser resueltos. Uno de 88 años y otro de 60. Entonces, en uno, pues, tiene familia, pero la familia no se quiere hacer responsable. Y en el otro, pues, es un indigente, no tiene familia. Entonces, estamos en gestión con algunos albergues aquí que lo van a tener temporalmente, pero nosotros estamos a través del DIF estatal, que ellos si tienen albergues, pues, trasladarlos. Indicó que el resto de los casos se pudo encontrar a alguien que se hiciera responsable de la persona de la tercera edad. Agregó que también han atendido casos de menores de edad que fueron referidos al albergue de Casa Pama. Bueno, ahorita tenemos en estudios de casos, porque ahí, por ejemplo, tenemos el caso de una menor que está en el penal, porque la mamá está en el penal y pues nadie se quiere hacer cargo. Entonces, la administración pasada inició, pero no concluyó el proceso. Entonces, es un riesgo para ella estar en el penal, ¿no? Entonces, ya ahorita el martes la vamos a ir a recoger de ahí del penal y la vamos a llevar a Casa Pama, igual el mismo procedimiento. Mencionó la coordinación con el DIF estatal, el Hospital Regional de Coatzacoalcos y otras asociaciones civiles y albergues y el estado de vulnerabilidad de la persona o el menor no ponga en riesgo su integridad. Enrique Burgos, RTV Más Noticias.